en el PRI de Colima no hay grupos. Hay personalidades en un momento dado. Hay militancia, hay personalidades, hay quienes ya hemos ocupado un cargo y tenemos más protagonismo, más presencia, pero no tengamos grupos. Yo no controlo a ningún seccional, yo no controlo ningún sector, ninguna organización. ¿Sí? Hay quienes me escuchan, hay quienes no me escuchan. Y eso pasa también con otras figuras políticas. Nosotros no hay una figura política del partido que pueda dividir el PRI. Se han ido uno que otro, se fue Federico, creo que se acaba de ir otro más en Tecomán, pero pues no se llevan a nadie. Porque en el PRI la militancia es del partido. La militancia no es de la gente o de los líderes. Sí, la militancia no es mía, una parte de la militancia no es mía. Es decir, yo tengo, son míos, no. A veces la gente dice, ah, ese es de Fernando, ese es de Mario, ese es de Elías, ese es de Curano y tal, ¿no? Pero pues es una equivocación, ¿sí? Antes de que nosotros llegáramos aquí, ya había gente en el partido, ya había una militancia de años, ¿no? Entonces, el tema de la militancia en el PRI es lo que vale, que es del partido, ¿no? Que no es de personas. Y nosotros, los que tenemos algún protagonismo, somos personalidades, pero no somos dueños ni de parcelas ni de grupos. Nosotros vamos a ser el único partido que no se va a dividir en la sucesión. Los maestros llevan dos partidos ya, el institucional y el de la maestra. El PAN lleva dos, el de Felipe Calderón y el institucional. ¿Sí? Morena trae cinco grupos. ¿Sí? Hay cinco grupos. El grupo de Monreal, que es la senadora, que bien. El grupo de Ebrard, Mario Delgado, que es un protagonista importante. El de los Yáñez, que son personalidades también importantes. La presidenta municipal de Manzanillo, que también aspira. Joel, Virgilio, ahora que la busca por el verde Morena. E Indira, que también es una personalidad, no es de Morena, pero yo no tengo duda que va a ser candidata a la gubernatura. Va a haber 10, cuando menos 10 candidatos a la gubernatura, porque los 5 partidos nuevos, o 6 o 4 que vayan a su salida al final, no pueden ir aliados porque no tienen el registro definitivo. Entonces tienen que competir solos para que sea el elector el que defina si se les ratifica el registro o no. La ley no les permite ir en alianza. Entonces son 5 o 6 partidos vigentes y 4 o 5 nuevos. Vamos a tener 10 candidatos a alcaldes también. Vamos a pasar de una elección de voto concentrado, porque se concentró la mayoría de los votantes en una alianza encabezada por un gran liderazgo de López Obrador, ¿sí? Vamos a pasar ahora a una elección de voto dividido, de voto fraccionado, muy fraccionado. López ya no va en la boleta, o sea, no va a haber una personalidad nacional que jale los votos. Este va a ser un cambio tremendo, va a ser una elección eminentemente local con muchos candidatos, donde el discurso va a cambiar. Ya no va a haber el discurso de que van a combatir la corrupción. Ya no va a haber el discurso de que van a bajar las gasolinas. Eso ya nadie lo cree. No va a haber el discurso de que va a bajar la inseguridad, de que va a mejorar la economía, de que vamos a crecer al 4 o al 6%. ¿Qué va a estar en la elección? Pues el desabasto de los medicamentos, los feminicidios, la inseguridad, el no crecimiento de la economía, ¿sí? La violencia de género, las ocurrencias, ¿sí? Eso es lo que va a estar. Eso es, el discurso va a ser diferente. Ya no va a haber discurso de la esperanza. Licenciado, ¿y va a haber discurso de realidades? ¿Esta división en partidos o fragmentación o diversidad de partidos beneficia al PRI de alguna manera, que haya más candidatos? A nosotros nos beneficia porque somos un partido que tiene estructura, que tenemos el mayor número de afiliados registrados. Entonces se te reduce el número de votos que ocupas para ganar. Y aquí está el ejemplo en Colima. Hubo 4 candidatos competitivos. Competitivos porque así pasó en la elección de presidente municipal. Antes la presidencia municipal se ganaba con 30, 35 mil votos. Así ganó Nacho, ganó Mario Andiano, ganó Federico, ganó Leoncio antes. Ahora Leoncio ganó con 19 mil votos. ¿Sí? El siguiente Insúa ganó con 18. El siguiente Rafael Briceño con 17 y Walter con 16. Son 70 mil votos. Antes eran 30 y tantos contra 20 y tantos, ¿sí? Entonces ahora se dividió y agrégale otros 4 candidatos más a la alcaldía. ¿Cuánto vas a ocupar? Va a haber mucha gente que se va a animar porque sabe que no ocupa ya el 50 más 1. Sí, pues la alcaldía se ganó como con el 24% de los votos, o 25, ¿no? ¿Verdad? Usted como consejero,
visualizaría que el PRI hubiera alianza con algún partido político, ¿cuál sería el indicado o todavía falta analizar? Falta. La política ahora en estos nuevos tiempos cambia cada semana. El 17 de octubre no había pasado lo de Culiacán, pasó. No había venido Evo, bueno, vino Evo antes y pasó también con muchas secuelas. El movimiento de las mujeres, que apenas inicia, que es un movimiento internacional y que el presidente cree que es en contra de él, es un movimiento internacional de reivindicación de los derechos de las mujeres y en contra de la violencia. El presidente se ha equivocado porque cree que es en contra de él. No, es en contra de un presidente municipal que no actúa, de un ministerio público que no hace una averiguación bien hecha, de un juez que libera a un feminicida o delincuente. No, no es en contra del presidente, es en contra de la impunidad, en contra de la violencia. Pero pues el presidente, todo lo que no es de apoyo a él es en contra, pues ha enriquecido la protesta y la ha crecido mucho. Licenciado, y en el tema de los priistas que han de alguna manera desertado del PRI o se han ido a otros partidos, ¿esto cómo lo ve el instituto? ¿Hay una forma de desafiliarlos? Estamos acostumbrados a eso nosotros. Nosotros se nos fue López Obrador. Y antes de él, en ese paquete, se nos fue Cuauhtémoc Cárdenas. Se nos fue Porfirio Muñoz Ledo. ¿Sí? Se nos ha ido tanta. Nosotros hemos surtido todos los partidos. Y estamos ahí como el partido con más afiliados. Así somos nosotros. Somos el surtidor de políticos para todos los partidos. Y no nos acabamos. Y aquí en el local, el licenciado, el tema de Rogelio Rueda, que está de alguna manera vinculado con Indira en el Congreso. En el Congreso él y obviamente ella como superdelegada. ¿Cómo ves el tema? ¿Está jugando en contra del PRI o está favoreciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo creo que juega en contra del PRI quien está a favor de un partido político diferente al nuestro. En el caso de Rogelio que tú citas, tu relación con Indira, pues ella no está en ningún partido, no se puede acusar a Rogelio de que está a favor de un partido, porque ella no está en Morena. No, pues yo creo que él, en todo caso, tiene una relación con una personalidad política, ¿sí? Pero ella dice que no es de ningún partido, lo cual hay que creerle, ¿sí? Y no dudo que va a competir, tiene méritos para competir. Yo dudo que lo vaya a hacer por Morena. Morena pues tiene gentes afiliadas, la senadora, la presidenta de Manzanillo, ¿sí? Los aliados como Joel, el Verde a través de Virgilio. Ella no está en ningún partido. A mí se me haría raro que Morena, que tiene la presidencia de la República y tiene tantos aspirantes, vaya a llevar a alguien que no sea del partido. A mí se me haría raro. A menos que sea uno de los aliados, Virgilio o Joel. Se me haría también muy raro a mí que en un momento dado, si Indira fuera la candidata de Morena, pues vayan a seguirla y apoyarla incondicionalmente los del Verde que aspiran y los del PT que aspiran y los demás de Morena que aspiran. Yo creo que Indira será candidata. ¿Por qué? Pues alguno de los partidos nuevos. Ya lo fue por el PES y el PES es partido nuevo, ¿verdad? Entonces, tiene méritos para hacer. Yo se los reconozco. Y ojalá sea, yo quiero que sea candidata. ¿Podría también llegar Indira desgastada en caso de que sea candidata? Debido a los reclamos que ha recibido ahí como delegada de pescadores, de becas, de estudiantes. Bueno, esos cargos te da esa posibilidad de que te vaya bien porque das apoyos y te vaya mal porque no los das en un momento dado, no porque no quiera. Mira, el tema de los superdelegados, nosotros tuvimos un periodo muy sabio en el PRI de que nombrábamos delegados a gente de otros estados. Gente que viniera a representar al gobierno federal en una delegación y no compitiera con los políticos locales. Ahora el presidente se ha equivocado y nombra superdelegados a políticos locales que van por la gubernatura y senadores y diputados que también van, y alcaldes que también van por la gubernatura, ven en los superdelegados, y no me refiero al caso de Indira, a cualquiera, los ven como una competencia dispareja porque dicen, a ver, el superdelegado reparte. Se promociona. Y nosotros, que también aspiramos y que somos del partido, de Morena, por ejemplo, no repartimos. La bronca la tienen con ellos, las quejas por eso las hacen ellos. Nosotros no nos hemos quejado de que esté ella de superdelegada. Es entre ellos. Se queja de ellos, la senadora, la acusada también Claudia Yáñez, y se quejan entre ellos. Nosotros no, nosotros está bien. Menciona usted que le gustaría que Indira fuera candidata, ¿por qué? Pues es una mujer y yo creo que nosotros ya tenemos una aspirante mujer hasta ahorita, la dio a conocer, que es Meli, es una de los 5 o 6 que tenemos.
pues yo creo que ella también tiene derecho, además, pues es una, además está en busca de eso, ¿no? Ya fue presidenta municipal, fue diputada federal por segunda ocasión. Entonces yo creo que a mí sí me gustaría que compitiera. ¿Votaría por ella? No, definitivamente no, no, yo soy priista. Yo no votaría por otro partido más que por el PRI, eso no hay ninguna duda, ¿sí? Porque también estratégicamente nos conviene que vaya candidata. Eso está claro, ¿no? ¿Verdad? En eso tenemos una coincidencia. Ella quiere ser y a nosotros conviene que sea. Pues que compita. ¿Por qué? ¿Porque está debilitada ya el desgaste? ¿Por qué les conviene a ustedes? Bueno, pues es obvio. Es obvio, porque yo parto la idea de que no va a ser candidata a Morena. Pues ya ella por un partido independiente o irá por el partido nuevo y aparte Morena tendrá su candidato. Pues a ver si, ¿con qué nos van a ganar así? Se dividen. Pues claro, hombre, pues esa es la lógica, ¿no? Por eso te digo, nosotros somos los únicos que nos vamos a dividir. Somos los únicos. Los maestros ya van en dos partidos. El PAN ya va en dos partidos. Y ellos todavía falta ver la película. Ya empezó. Van los primeros episodios. Y son violentos los primeros episodios. En Morena y en ese grupo. Gracias. Se lo van a publicar.